En este documental queremos dejar constancia del inmenso agradecimiento de los laureleños y sus recintos para todos los amigos de Alemania y Suiza que hicieron y hacen posible realizar y mantener todo ese hermoso trabajo de Monseñor Lothar Sack. El trabajo de Padre Lothar desde su posesión en la parroquia Santa María de Laurel fue muy intenso. Ellas no se limitaron solamente al servicio de la fe en el Evangelio y su trabajo pastoral, sino en el desarrollo integral de toda la población. Él vivía las palabras del apóstol Santiago que decía: "Una fe sin obra es una fe muerta". En 1986-1987, cuando Padre Lothar inició su trabajo en Laurel, él no encontró una iglesia parroquial, ni la casa parroquial terminada. Pero con su trabajo y la motivación de su equipo pastoral, fueron buscando solución a esas necesidades. Y gracias a donaciones de amigos y organizaciones en Alemania y Suiza, se logró tal objetivo. Mientras tanto, la situación en los recintos para iniciar este trabajo pastoral solo contaban con 5 pequeñas iglesias construidas, como eran Junquillal, Las Peñas, Yurima de Monserrate, Pueblo Nuevo y más tarde le encargaron la comunidad de Higual. En otro recinto existía una capilla de caña y madera, era el caso del recinto Los Ángeles. Y en otros recintos se reunían bajo un árbol o en la escuela de la comunidad para alabar a Dios. Pero Padre Lothar fue dando una transformación a cada una de esas comunidades que él visitaba, motivándoles al amor de Dios y a realizar pequeñas actividades para ir mejorando dichas capillas. Y gracias a la colaboración de algunos amigos de Suiza y Alemania, se pudo concretizar esa transformación y desarrollo para esas comunidades. Es así que la fe de estas comunidades iba aumentando, gracias a la labor pastoral realizada por él y sus colaboradores en cada uno de los recintos. Para el Padre Lothar era una fascinación desarrollar ese trabajo pionero como misionero, ya que era el primer párroco de esta parroquia. Despertar el amor a Dios y enseñar el Evangelio a estas comunidades era su mayor alegría. Para él no importaba el tiempo ni el medio de transporte para llevar semana a semana el mensaje de Dios a las comunidades. Algunas veces lo hacía en carro, donde él podía ingresar, otras en caballo y muchas veces a pie, ya que era un tiempo donde Laurel no contaba con carreteras para las diferentes comunidades. En el tiempo de invierno era muy complicado el ingreso a las diferentes comunidades, pero el amor a su trabajo pastoral y espiritual buscó una solución para sus visitas pastorales. Fue así donde él adquirió una canoa, a la que llamó Arca Santa María. La utilizaba en temporada invernal para no dejar abandonada a las comunidades, ya que era un tiempo de transformación para ellos, en relación a la fe y amor a Dios. Padre Lothar, en una entrevista en el año 2009, dejó un mensaje a la comunidad de Laurel: "Nunca se olviden de ser un pueblo agradecido por su historia y por tantas bendiciones que hemos recibido de muchas personas, amigos de Suiza y Alemania, que gracias a sus donaciones se realizaron estas obras. No es normal que tantas cosas se hayan podido realizar en este tiempo, si Dios no hubiera estado presente". Padre Lothar.